Punto de Encuentro en la Ganadería en Colombia les da la bienvenida. Estamos en Empresarios del Campo. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Canal Rural Satelital y Agrotendencias en toda Latinoamérica y a través de canal de YouTube Freddy Pineda. El día de hoy nos encontramos en la Sabana de Bogotá. Estamos en el municipio de Mosquera, en el Sena. Vinimos hasta acá gracias a la invitación que nos hicieron un grupo de ganaderos chilenos para dar a conocer la raza Overo Colorado, una raza muy importante en ese país austral en doble propósito. Don Carlos Carmona, criador de esta importante raza, nos da la bienvenida a nuestro programa. Muy buen día. Estamos aquí en Colombia mostrando la raza Overo Colorado, que es una raza muy integrada al quehacer ganadero de Chile, mi país. Tenemos para mostrar este ejemplar, que es un ejemplar de aproximadamente 5 años. Es hija de un toro que crié yo mismo en Chile. Vino en semen a Colombia. Es una vaca que doble propósito, que esa es una de las características de la raza y que es la que nosotros en Chile nos hemos dado para maña para mantener el doble propósito, teniendo ganaderías con carne y leche. Estos animales en Chile los utiliza entre la pequeña y mediana agricultura chilena, los pequeños y medianos ganaderos. Es una raza que se comporta muy bien a lo largo y ancho de todo Chile, más largo que ancho, porque nosotros somos bastante angosto. Pero tenemos una muy buena producción de leche que alcanza un promedio de 5.500 litros solamente a pastoreo y con un muy poco aporte de concentrado. Esta vaca colombiana está produciendo 23 litros con la pradera que ustedes ven, más un aporte de 2 kilos de concentrado al día. Aparte de mantener el doble propósito, la idea es que nuestras vacas paran una vez al año. La vaca no da una cría al año, sencillamente se elimina. También engordamos los machos. Los machos es bastante importante para nosotros, es una más de las entradas que tenemos en las ganaderías. Y los machos obtenemos solamente a pasto en 18 a 20 meses, 500 a 550 kilos. Los orígenes del Overo Colorado son en Alemania. Nosotros tuvimos una colonización muy fuerte de gente alemana que llegó al sur de Chile. Ellos también llegaron con su ganado y este fue el ganado que nos trajeron. De ahí se siguió seleccionando, pero el ganado que nosotros manejamos actualmente tiene más de 100 años en Chile. Para nosotros es importante en Chile la conformación de patas porque nuestro ganado camina bastante. Ah, en las lecherías camina de ida y vuelta varios kilómetros al día y no por los mejores caminos. Nosotros estamos en Chile manejando promedios de 5.500 a 6.000 litros de producción láctea con un tenor graso de 3, 4 de proteína y 3, 8 hasta 4, hasta 4, 5 de grasa, que es bastante. Pero todo depende, la cantidad de leche y la cantidad de proteína y grasa, depende del manejo alimenticio que se le dé en cada predio particular. Una de las gracias de este ganado doble propósito es que podemos desviarnos, dependiendo el mercado, si está buena la leche, nos podemos desviar un poco más a la producción de leche. Y si está buena la carne, nos podemos desviar un poco más hacia la producción de carne. Esta dualidad, en vez de ser un contratiempo para nosotros, ha sido lo que ha mantenido la raza funcionando en Chile. Nosotros, a la raza que ustedes conocen como Overo Colorado, que también la usamos nosotros en Chile, pero dentro de los ganaderos chilenos nosotros le decimos el clavel, clavel alemán le decimos cariñosamente porque es lo que nos ha acompañado durante muchos años. El color no es algo de suma importancia, sí preferimos vacas que tengan más rojo que blanco, sobre todo en la cara. La cara, ojalá los ojos estén pigmentados rojos. La cabeza, una cabeza balanceada, ojalá no grande, no pesada. Un cuello limpio y después algo muy importante en las paletas, que sean anchas de paletas, que tengan un buen desarrollo, que puedan respirar bien los animales. Después tenemos un arco costal, que contra más arco costal tengan es mejor para nosotros.
esta vaca es un poquitito débil de la línea dorsal. Nosotros siempre buscamos una línea dorsal lo más derecha posible. Después, pasando a los cuartos traseros, el cuarto trasero, ojalá la pierna que tiene esta vaca, puede ser un poco más, nos gustaría un poco más de pierna, pero todo depende en el estado de lactancia que esté esta vaca. Esta vaca está en plena producción y con esa pierna yo creo que está muy bien representada la raza. Ahora, lo otro que es sumamente importante para nosotros es la ubre. Ustedes ven que es una ubre no excesivamente grande, bien pegada al cuerpo. Es una ubre que capacidad de producción, esa ubre, sea solamente al mirarla, es capaz de almacenar 20 litros fácilmente en una ordeña. O sea, esta vaca, potencialmente cambiándole la alimentación, tal vez el manejo, depende la época de parto, es capaz de producir más de lo que está produciendo ahora. Y lo otro importante es los aplomos que yo les hablé, que sean correctamente aplomadas. Las piernas están totalmente aplomadas y separadas para que tenga una buena capacidad de ubre. Esta vaca, mira, en la vista trasera, es una vaca bastante correcta. Ahí ustedes pueden observar que, no siendo una vaca para ganarse el champion, es una vaca de masa, pero muy correcta. Y eso da fe de lo que nosotros seleccionamos en Chile. Se cruce con lo que se cruce, pueden obtener un buen ganado, un ganado mejorado para las condiciones que nosotros hemos buscado. Asocímete al Simbra, un futuro productivo con doble propósito. Raza Normando, la mejor genética francesa. Rusticidad, adaptabilidad, fertilidad, facilidad de parto, longevidad, máxima productividad, la opción en ganado puro y cruzamiento para que aumente la rentabilidad de su ganadería y mejore la calidad en leche y carne. Semen disponible, adquiéralo ya en Aso Normando. Don José Luis Delgado es el director ejecutivo de Aproval Chile. Él es el ente encargado de poder traer toda la genética que producen estos ganaderos chilenos de la raza Overo Colorado a nuestro país. Buen día, amigos ganaderos de Colombia y Latinoamérica. Estamos acá en Colombia visitándolos para contarles de un proyecto que hemos liderado a través de nuestra asociación, Aproval, a través del cual hemos reunido los intereses de algunos de nuestros socios ganaderos productores de leche asociados. Hemos reunido también la experiencia de la Universidad Austral de Chile a través de su Centro de Inseminación Artificial y el apoyo fundamental de la agencia gubernamental chilena ProChile, cuyo objetivo es promover las exportaciones en general de nuestro país. Y dentro de la misión gremial, pues nosotros representamos a productores de leche y somos una organización gremial dentro de los cuales los objetivos generales es promover la ganadería en Chile, y dentro de eso nos encontramos con algunos socios que son criadores durante bastantes décadas de esta raza, Overo Colorado o clavel chileno, como se le conoce allá entre los ganaderos nacionales, donde hemos visto una oportunidad de compartir con la ganadería colombiana, con los colegas ganaderos colombianos, la posibilidad, como una alternativa más dentro de la ganadería doble propósito que ustedes desarrollan, bastante importante. Este es un proyecto que surge hacia fines del año 2012, donde presentamos un primer proyecto motivados por una iniciativa que data del año 2009, donde la Universidad Austral, a través de su Centro de Inseminación Artificial, realizó una exportación de 500 dosis de toros reproductores de esta raza hacia Colombia. Hacia fines del 2012 generamos este proyecto, que fue una misión de prospección de la ganadería colombiana. Tuvimos la oportunidad en julio del 2013 de visitar Agroexpo, un poco para interiorizarnos. Ninguno de nosotros conocía la realidad de la ganadería colombiana. Y también hacia fines del 2013, una vez que mantuvimos los contactos con Colombia, vimos que habían posibilidades ya de desarrollar algunas actividades comerciales, generamos un segundo proyecto que nuevamente fue respaldado por ProChile y que nos tiene hoy día, digamos, participando, digamos, de estas actividades, este día de campo que hemos organizado gracias a la colaboración del SENA, institución gubernamental de acá de Colombia, que mantiene el único rebaño producto de esa importación de genética que se hizo el año 2009 desde Chile.
Así es que es una gran alternativa para nosotros poder apoyar en primer lugar a nuestros ganaderos, poder fortalecer los lazos a nivel gremial con otras ganaderías del continente, con particularmente con Fedegan tenemos una muy buena relación a través del ámbito lechero. Así es que es una alternativa, como les comentaba, que queremos poner a disposición, compartir la experiencia de nuestros ganaderos con los ganaderos colombianos, que creo que es un factor diferenciador en el negocio genético. La gente que está participando no son empresas de genética, son ganaderos que durante décadas, casi siglo, casi completando un siglo en algunos casos, de desarrollo y trabajo en torno a esta raza, están dispuestos a compartir esta experiencia y ponerla a disposición de sus colegas acá en Colombia. Bueno, el objetivo de este trabajo que venimos desarrollando ya van a ser 2 años, es poder mantener el contacto, poder compartir la experiencia de los propios ganaderos con sus colegas acá en Colombia, poder poner a disposición la experiencia técnica que tiene la Universidad Austral a través de su centro de inseminación artificial, poder acompañar todo este proceso. El objetivo de esta misión, de este proyecto, no es solamente vender semen, vender genética y ver qué es lo que pasa. La idea particularmente de los ganaderos es acompañar a quienes estén dispuestos a probar esta raza en sus hatos. La Universidad Austral se hace presente en este proyecto de traer genética chilena para Colombia de la raza Overo Colorado. Roberto Pérez es la persona encargada de la universidad para la regulación de estos procesos. La razón por la cual estamos aquí en Colombia acompañando a los criadores de Overo Colorado en este proyecto que consiste en poder compartir la raza Overo Colorado que ellos han manejado por mucho tiempo con los amigos de Colombia, con la finalidad de poder ser un aporte a la ganadería colombiana con este animal doble propósito, del cual ya hemos escuchado ampliamente a los criadores en relación a las virtudes de esta raza. Nosotros como universidad, nuestra historia con los criadores tiene larga data. El centro se origina, digamos, en torno a los criadores. Son personas que por historia, por tradición familiar, años y años han venido trabajando el campo y han tenido un trabajo muy minucioso, un trabajo muy riguroso en cuanto al manejo de esta raza. Nosotros estamos situados en la región de Los Ríos, una región que está en el sur de Chile, específicamente en la ciudad de Valdivia. Por ende, la relación con los criadores es una relación muy estrecha, una relación diaria, en la cual tenemos contacto o en sus campos o ellos van a visitar nuestro centro eso permite que las confianzas generadas sean muy sólidas y se hayan sustentado en el tiempo como para poder caminar juntos en este tipo de emprendimiento. Es decir, la razón por la cual estamos acá como centro de inseminación no es al azar, sino que nosotros estamos ciertos de que el esfuerzo que ellos han hecho con estos animales es real. Nosotros lo hemos visto en los resultados que hemos obtenido a través de los diversos proyectos que desarrollamos en nuestro país, asociado a instituciones públicas como privadas. Como centro de inseminación, nosotros entregamos el servicio de colección de semen. Eso significa que los productores envían sus reproductores a nuestro centro. Nosotros hacemos todas las pruebas sanitarias que se requieren para que un animal pueda ingresar a un centro de inseminación, que son validadas por el Servicio Agrícola y Ganadero de nuestro país. Y ingresan al centro donde se les hace el servicio de colección del material genético y evaluación de este mismo. Y finalmente poder hacer el envasado y mantención de esas dosis en nuestras instalaciones. Al mismo tiempo también se le presta soporte en términos de las evaluaciones que pueden realizar al semen a través de estas pruebas de marcadores moleculares, como para poder verificar y comprobar, o más que comprobar, poder afianzar lo que ellos están proponiendo a través del ingreso de sus reproductores al centro. Asocínate al Cimbra, un futuro productivo con doble propósito. Raza Normando, la mejor genética francesa.
rusticidad, adaptabilidad, fertilidad, facilidad de parto, longevidad, máxima productividad, la opción en ganado puro y cruzamiento para que aumente la rentabilidad de su ganadería y mejore la calidad en leche y carne. Semen disponible. Adquiéralo ya en Asonormando. Juan Carlos Camacho es el zootecnista encargado para Colombia de la raza Overo Colorado. Él es el encargado de la comercialización, distribución y acompañamiento técnico para nuestro país. Buen día. Como representante de la raza Overo Colorado aquí en Colombia, encuentro pues una importancia muy grande. La raza Overo Colorado es una raza que nos ofrece un doble propósito excelente. Encontramos que las vacas tienen una altura al sacro de 1.25-1.30, que nos favorece mucho en el pastoreo de la zona de ladera, sobre todo en departamentos como el Eje Cafetero. Es una alternativa muy importante para el pequeño y mediano productor colombiano. La importancia de entrar la raza acá es que al trabajar un doble propósito, un doble fin, se le ofrece al productor la opción de engordar el macho. A la hora de engordar un macho, para un pequeño y mediano productor puede ser la caja menor de su finca. Entonces estamos utilizando las dos producciones, unas ganancias diarias de peso excelentes, junto con unas muy buenas producciones de 26 litros en promedio. La raza Overo Colorado es una excelente alternativa desde el punto de vista de rusticidad. Aquí en climas de la sabana de Bogotá, pues la raza tiene una producción, como hablábamos antes, una producción significativa. Si hablamos de zonas de trópico alto, el cruce con los cebuinos es muy bueno. ¿Por qué? Porque aporta un mejoramiento en la leche, en sólidos, aporta un mejoramiento en la parte de pigmento, color rojo cerrado que le da la raza. Es una virtud muy grande porque no va a haber problemas de fotosensibilización ni carcinoma en los ojos. La base de cruzamiento que podemos utilizar y donde podemos encontrar mayor vigor híbrido es trabajándola con el GIR. ¿Por qué? Porque estamos trabajando una línea lechera del cebú y al introducir genes de la raza Overo Colorado estamos aumentando la producción y mejorando sólidos. Podemos mirar el cambio de una generación a otra en cuanto al fenotipo. Amigos ganaderos, los invitamos a contactarnos para la adquisición de material genético a los números que aparecen en pantalla. Nosotros tenemos semen muy al alcance del pequeño y mediano productor colombiano. Son toros probados con marcadores moleculares, lo que nos va a generar cierto grado de confianza a la hora del acoplamiento. Son vacas bastante funcionales, es una raza que se puede adaptar muy bien a las condiciones del pequeño y mediano productor colombiano. La médico veterinario Tatiana Ocampo, que trabaja con el SENA, donde es el único lugar que en Colombia existe un núcleo puro de la raza Overo Colorado, nos va a hablar de las bondades y el trabajo que desarrolla esta raza en nuestro país. Buen día, nos encontramos acá en el SENA, donde se encuentra el único núcleo overo colombiano en Colombia. Nosotros tenemos la raza hace aproximadamente unos 10 años. El objetivo de haber traído esta raza acá a Colombia fue hacer la caracterización del overo como tal, su comportamiento en nuestro medio. Lo primero que queremos es lograr difundir la raza. La segunda razón por la que se encuentra acá es con fines de formación, para que nuestros aprendices puedan hacer un paralelo a lo que es la producción con razas puras lecheras como es el Holstein y la producción con una raza doble propósito como es el Overo. En estos 10 años de experiencia hemos visto que la raza Overo tiene una adaptación y una rusticidad muy buena. Son animales excelentes en convertir los forrajes de baja calidad en carne o leche. Hemos notado que tienen una longevidad muy, muy buena, son animales que resisten de 11 a 13 partos perfectamente manteniendo su condición, manteniendo una buena producción de leche. Tienen unos excelentes aplomos, lo que les permite caminar perfectamente y adaptarse a las condiciones climáticas. En cuanto al ordeño, tienen una producción promedio acá entre 25 litros. Son animales dóciles,
no presentan casi trastornos reproductivos, entonces nosotros vemos que en la parte de reproducción y de producción muestran muchas ventajas comparativas con otras razas lecheras que nos sirven para adaptar a las regiones que nosotros tenemos acá de pequeños productores. En este momento nosotros, como parte de la caracterización de la raza, hemos cruzado animales overos puros. Tenemos en este momento cruces por Gir, ya Gir Overo F1 y tenemos tres cuartos de Overo por Gir. Ya los invito a todos a que pensemos en adquirir animales overos. Son animales que realmente se adaptan a nuestras condiciones de trópico alto, responden muy fácilmente. La producción en cuanto a calidad y volumen es bastante buena y aceptable para las condiciones que nosotros tenemos. En pequeños productores es una alternativa muy viable, sobre todo por condiciones económicas de alimentación. El doctor Hugo Corales es el director comercial de ProChile. Junto a la embajada de este país, vienen trabajando para la introducción de la genética chilena a nuestro país. Él nos va a hablar sobre ese proceso y ese trabajo que vienen realizando. Para ProChile, esta es una gran oportunidad de poder internacionalizar la genética chilena. Creo que a través del apoyo del proyecto de internacionalización y de prospección del Overo Colorado, Chile tiene una buena oportunidad de poder acompañar el desarrollo ganadero colombiano. Creo que desde el punto de vista de que hoy en día la complementariedad de ambos países en los aspectos económicos y desde el punto de vista de que hoy en día tenemos un conocimiento y tenemos un saber hacer y un expertise en ganadería, tanto para leche y para carne, es una buena oportunidad para desarrollar la industria, digamos, colombiana y poder, junto con la genética que este proyecto está trayendo a Colombia, poder desarrollar productivamente, con mayor eficiencia y con mejor desarrollo genético, el proceso y desarrollo de la ganadería en Colombia. A través del proyecto, las expectativas están sumamente claras de poder internacionalizar la genética chilena. Desde ProChile nosotros estamos fuertemente apoyando este proyecto. Creemos que el expertise y la experiencia chilena puede ser un gran aporte y un gran aliado y socio estratégico para los ganaderos colombianos. Detrás de la genética que está junto al Overo Colorado hay ganaderos chilenos que tienen experiencia y que la invitación está hecha para que Colombia y sus ganaderos vean en esto una gran oportunidad productiva de mejoramiento genético, de mejoramiento productivo para el desarrollo de carne y de leche, lo cual además es una tremenda oportunidad comercial para Colombia. Bueno, amigos ganaderos de Colombia y Latinoamérica, estamos cerrando el programa. Han podido a través de estos minutos poder conocer en detalle lo que significa la raza y queremos invitarlos. Acá vemos, como les comentaba, una serie de instituciones que estamos respaldando esta iniciativa porque hemos visto en nuestro país que ha funcionado. Está el espíritu de colaboración, invitarlos a una alternativa más dentro de la ganadería. Hay muchas, esta es una más. Sus promotores, sus criadores están conscientes y tienen la seguridad de que también puede representar una verdadera alternativa para ustedes. Los invito a compartir esta experiencia, a tomar contacto con nuestro representante, nuestro coordinador técnico acá en Colombia, Juan Carlos Camacho, quien estará dispuesto, digamos, y disponible a atender sus requerimientos. La página web disponible es overoscolorados.cl. En ella encontrarán información general del proyecto en el que estamos involucrados, información de los reproductores que están disponibles en Colombia y también información de contacto, digamos, de la gente acá en Colombia y en Chile que estará dispuestos a colaborar con ustedes y a responder cualquier inquietud. La media hora más importante de la ganadería en Colombia se despide por el día de hoy. Hemos llegado al final de Empresarios del Campo, dejando una enseñanza para todos ustedes, amigos ganaderos. La raza Overo Colorado se convierte en una alternativa en producción en trópico alto y como cruzamiento en trópico bajo para la producción de carne y la producción de leche.
Esto es Empresarios del Campo, porque la ganadería colombiana se lo merece.